impuesto predial, impuesto vehicular, industria y comercio. ¿Qué otro impuesto me falta? Los seres humanos nos complicamos mucho la vida, pero tenemos preguntas trascendentales como ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Hay vida después de la muerte? Pero hay una pregunta fundamental que todo ciudadano debe hacerse. ¿Qué son y para qué sirven los impuestos? Ese es nuestro tema de hoy. Bienvenidos, esto es A lo Legal, pagar o evadir. Sí, toda nuestra propuesta musical y todas nuestras canciones hablan de eso, de ir en contra del sistema, de ir en contra del Estado, de ir en contra de la clase política. Nosotros lo único que hacemos es reivindicar los derechos de la clase popular. ¡Energía, energía! Sí, no. Nosotros no pagamos ningún tipo de impuestos porque vemos que esos impuestos nunca se ven invertidos. Así, pasamos al festival, al grande, a la muestra internacional. Yo no sabía que eso se pagaba con los impuestos de todos, con el aporte de todos. ¿En serio? Sí. ¿Y cuándo vamos a tocar? ¡Energía, energía! Ese que está pegado del computador es Juan Sebastián Molina, o más conocido como Juanse, un publicista que se gana la vida creando. Y ahí donde lo ven, Juanse, de 25 años, es un niño genio. Es escritor de cuentos, novelas, guiones para televisión, es creador de estrategias web y tiene un blog muy visitado. Como a muchos jóvenes, el punk le ha marcado su vida. Lo que soy, eso es todo lo que fui, eso es lo que yo seré, eso es lo que soy. Y aunque suene contradictorio, pues históricamente la anarquía y la ley han trasegado por caminos separados, Juanse entendió la importancia de pagar impuestos. Yo soy punkero, a mí el punk me ha formado y me ha forjado. Y mientras unos del punk han tomado la anarquía, yo del punk tomé el hazlo tú mismo, el no tener que esperar a que los demás me empujen para hacer las cosas. Y creo que es la filosofía que me ha enseñado la música. Yo siempre he visto los impuestos y para mí los impuestos siempre han sido como una visión a futuro, ¿cierto? Porque uno paga eso, pero porque le prometen otras cosas, no porque le van a censurar otras, ¿cierto? Sino que si a usted dicen, esos impuestos van para salud, vos los das con gusto. Estos impuestos van para vivienda, vos los das con gusto. Estos impuestos van para personas que necesitan, vos los das con gusto. Yo soy uno de los que paga impuestos porque sirven para algo, ¿cierto? Y porque tengo la ilusión, esa vaga ilusión, de que sean bien invertidos y de que los impuestos que yo estoy pagando me pueden dar retribuciones. Incluso yo soy uno de los que a veces pelea los conciertos públicos y digo, aquí están invertidos esos impuestos cada que entro, porque es eso. O sea, muchas veces yo que disfruto mucho los conciertos, me he dado el lujo de ver bandas gracias al pago de estos mismos. Yansui Ospina es una persona muy importante para este territorio. Ella es la encargada de las capacitaciones que se realizan en los municipios para prevenir y controlar las acciones ilegales que puedan presentarse en las rentas departamentales. La idea, más allá de sancionar o penalizar a los evasores, es construir toda una cultura de la transparencia y de la legalidad, para que así servidores públicos, policías, empresarios, comerciantes y ciudadanos del común tomen conciencia de la importancia de pagar impuestos y no evadirlos, y sobre todo para que entiendan que estos recursos son invertidos en la transformación del territorio. Cuando empezamos Antioquia Legal, lo empezamos porque nos dimos cuenta que en Antioquia había una cultura de la ilegalidad. Era claro, la cultura del vivo vive del bobo, de los paisas somos más berracos, que siempre detrás de alguna cosa siempre tenía que estar un paisa porque es el más vivo. Nos dimos cuenta de que la gente era ilegal sin saber que estaba haciendo ilegal. La respuesta que nosotros encontrábamos inicialmente es, bueno, ¿para qué pagar impuestos? ¿Para que se los roben? Esa es la pregunta inicial. Nosotros no vemos nada, vea nuestro colegio, vea. El trabajo ha sido ese, porque a la gente normal le cuesta todavía entender que el tema de impuestos sí se ve
invertido y ha sido, creo que, un asunto que viene de atrás, ¿cierto? Es un asunto cultural, digamos que el tema de entender que para qué entregamos y que no pase nada, va a seguir el mismo hueco, qué pereza pagar, uno lo ve como un sacrificio muy grande en vez de verlo como, bueno, estoy contribuyendo realmente al departamento. Por eso el tema que hemos manejado el año pasado, lo manejamos de manera muy fuerte, son dos escenarios. ¿Qué pasa cuando usted es de GAL? Hay más salud, más educación, más deporte, pero también usted es consciente de lo que pasa cuando usted es ilegal. Usted es consciente de que, bueno, no va a decir, ve, qué tan vivo soy, que me ahorré 200 mil, 300 mil pesos en una caja, en una botella, sino usted sabe a quién le pagó ese dinero. Entonces es entender que la gente vea que de pronto, muchas ocasiones, cuando es ilegal está ayudando a financiar grupos delincuenciales, ¿cierto? Está apoyando la ilegalidad de una manera directa y no solamente ahorrándose unos recursos. Entonces es decirle a la gente, vea, esto va a estar en buenas manos, son recursos que se les está devolviendo a ustedes de manera rápida. Yo creo que la gente con esta administración lo ha visto que realmente hay muchos escenarios deportivos, las vías han mejorado mucho, se han mejorado mucho en la infraestructura académica, para los colegios, las universidades. Entonces la gente realmente está viendo, el año pasado vimos en las capacitaciones que la gente nos decía, sí hemos visto cambios, sí hemos visto presencia y sí hemos visto que los recursos se están invirtiendo en lo que se está diciendo. ¡Ey, Gomelo! Buena energía, Cucho, Pilla, es que llevo la artesanía, yo estoy importando, no estoy pagando impuestos. ¡Ey! Pero mira, hombre, estas las estoy trayendo de Venezuela. Están entrando por el hueco. Y estas, pilla, estas son pura platería china que entra por Panamaica. Y pille, ey, Gomelo, eso no paga impuestos. ¿Vos sos de los que prefiere entonces ir a pagar impuestos por allá a esos almacenes caros? ¿Esos impuestos para qué le sirven a nadie, hombre? Yo no pago impuestos. Ey, Gomelo, parame bolas. O regálame una moneda, hombre. Ey, no mentiras, parcero. Ey, parcero. Si hay algo que caracteriza al municipio de El Carmen de Viboral, son todas las creaciones que tienen con la cerámica. Ellos se han encargado de hacer patrimonio cultural con ese arte. Y lo mejor de todo es que esa tradición todavía se hace a mano. Pocillo a pocillo, taza a taza, plato a plato, son pintados por unos artistas muy especiales que elaboran cuidadosamente su obra. Gran parte de la vida de don Nelson Zuluaga ha estado dedicada a la cerámica. Primero, como trabajador de un taller y luego supo aprovechar las oportunidades de la vida y decidió montar empresa. Actualmente, él y su familia coordinan tres empresas líderes en el sector de la cerámica en el país. Y si vieran cómo son de responsables con el territorio, no solo brindando empleo, sino también pagando todos sus impuestos. Aunque no es tarea fácil, ellos cumplidamente lo hacen. Está, por ejemplo, lo que es en el pueblo, está lo que es de industria y comercio, lo que son los impuestos del ICA, impuesto de avisos y tableros, y muchos que se pueden escapar. Bomberos, sanidad. Lo que es Cámara de Comercio, lo que es el impuesto del IVA, lo que es el pago de las rentas, renta. Cuando hay dos empresas, una que es muy legalmente constituida y otra que no, empieza lo que es prácticamente la competencia desleal. Es decir, el otro de uno, sabiendo que uno está totalmente organizado, el otro puede decir, vea, le bajo los precios, tan, entonces se tiran en las que realmente sí están pagando. Entonces, por eso sí veo yo que eso sí es, pues no es lo legal. Eso sí no es legal, tener una competencia desleal. Pues exactamente no sé para qué se destinan los recursos de los impuestos. Los impuestos, entiendo, son para regresar en un orden estatal, regresar lo que se recauda en beneficio social. Pues en la tradición de todos los estados. Normalmente los impuestos es para la búsqueda del bien común. Y dentro de eso, para las personas menos favorecidas, supuestamente. Y para la construcción de infraestructura y el mantenimiento de lo que nos conviene y nos sirve a toda la sociedad.
Para mí un impuesto es... Suena muy charro, pero es la plata que el gobierno nos quita a nosotros para hacer ciertas mejoras. Los ciudadanos no sabemos para qué se destinan los impuestos, por falta de información. Se recauda, pero siempre estamos descontentos respecto de lo que se hace con él. Antioquia, la más educada, ha realizado un gran trabajo de articulación con los organismos de control como Policía Nacional, SIJÍN, Fiscalía, Alcaldía, Secretarías de Gobierno, Secretarías de Salud, Unipol, DIAN, CTI, Inspecciones y Fiscalía, logrando grandes golpes a estructuras contrabandistas, debilitando sus fuentes de financiación ilegal. En total, se han visitado 18.592 establecimientos, de los cuales se han sellado 846 y se han capturado 415 personas. ¿Y quién creyera en actos tan sencillos y cotidianos como tomarnos un aguardientico estampillado, fumarnos un cigarrillo que no sea de contrabando, comprar chance electrónico? Estamos aportando y pagando impuestos, y esto nos beneficia a todos, porque estamos aportando a la salud, a la educación, a la construcción de infraestructura. Me llamaron, este es mi turno. Cayó el premio gordo. Le caería algún gordo por ahí. Ay, 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 ay. Ah, ah. Impuestos benefician hospitales. ¿Y a mí para qué? Si yo no, este pechito no se enferma para nada. Ah. Yo no veo que estén haciendo ningunos hospitales nuevos ni nada por ahí. Ay, amá, espere. Espere, ¿verdad que hoy es su cita en el Sisbén? Espere, mami, yo la llevo. Venga por acá, no se me... Hay problemas de información. La gente no sabe para qué sirven los impuestos, para qué sirve pagar los impuestos, ni qué pueden generar. Yo soy uno de los que, o sea, me preguntas para qué pago el impuesto de rodamiento, no sé. ¿Cierto? El de semaforización, supongo que por ser semaforización es para hacer el mantenimiento de los semáforos, pero no estoy seguro. Sé que los de licores y los de alcohol, los de licores y los de cigarrillos van directamente a ser invertidos en salud, ¿cierto? En salud y educación. Y ahí para allá no sé. Esa es una gran pregunta. ¿Para qué carajo sirven los impuestos? La gente no sabe para qué sirven. Y si la gente no sabe para qué sirven, ¿cómo se va a incentivar el pago de ellos? Los parques educativos es una muestra, pues, de que hay una reinversión, ¿cierto? De lo que sea, o sea, porque uno se la primera pregunta que le hace es: ¿de dónde sale esa plata? ¿Y de dónde va a salir esa plata? Pues de los impuestos. Yo vivo en La Estrella, que es el pueblito que quiero, el pueblito donde nací, crecí y creo que me voy a quedar a vivir allá porque me amaña y me gusta estar allá. Y en La Estrella están construyendo un hospital nuevo. No sé si eso sale de los impuestos, supongo yo que sí. Y es un hospital que hace más o menos 20 años la comunidad estaba necesitando. Aunque es un proceso largo y que implica un cambio cultural y de mentalidad, el programa Prevención y Control de la Ilegalidad en las Rentas Departamentales está logrando superar y transformar ese desdén ciudadano por el no pago de los impuestos. La idea es enseñarle al ciudadano para qué son los impuestos, en dónde son invertidos y por qué es importante pagarlos. Las vías del departamento, la educación de los niños y jóvenes y la salud son algunos destinos que tiene el recaudo de impuestos. Los impuestos es como el aporte que todos como ciudadanos debemos dar al Estado, ¿cierto? Ellos son invertidos en la misma comunidad, la gente. Muchas veces no lo entiende, hay personas que pagan un valor más alto por ciertos impuestos. Por ejemplo, todo el tema, los impuestos que se pagan al licor. El licor tiene un impuesto que se llama impuesto al consumo, el licor y los cigarrillos, se invierte en salud y educación, principalmente en educación. Entonces la gente no ve que la infraestructura escolar, el tema de pago de docentes, que haya mejor calidad en la educación, tiene que ver con esos impuestos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las personas que no estudian o que no tienen hijos en un colegio público dicen, eso no es conmigo. Entonces, es un asunto también de responsabilidad social, de decir, esto es público, es un aporte que yo debo dar porque vivo acá. La gente lo ha hecho más consciente, ha pensado en lo que significa ser legal o ser ilegal.
Antes no, antes se hablaba con total naturalidad de que el vivo vive del bobo y de que eso era muy normal, de para qué el otro es tan bobo. Ahora creo que la gente piensa dos y tres veces antes de responder o antes de hacer una acción que antes no consideraba ilegal, pero que ya hay sanción social. Ya hay otras personas que dicen, ve, pero eso no está tan bien hecho, ve, pero vos, a vos te podría pasar esto. Entonces creo que ese es el mensaje y es clave. A nosotros nos han venido a buscar ilegales que llevan mucho tiempo a decir, me quiero legalizar. La idea es que la gente entienda que cuando es legal, realmente usted se ve beneficiada, ¿cierto? Su vecino, su hijo, su hermano, su entorno familiar. Usted tiene una vida tranquila, no tiene nada que deber, no tiene... luego no va a tener que pagar determinadas sanciones, no solo económicas, sino también penas como cárcel, en el caso de algunos, muchos comerciantes que todavía no han entendido o que siguen, digamos, de manera insistente en el tema de la legalidad. Entonces, el mensaje es claro, cuando usted es legal, usted está apoyando todo el departamento, realmente hay más desarrollo para su departamento, hay muchas más oportunidades y hay menos violencia. Don Nelson tiene una empresa socialmente responsable. Ellos se han encargado de no dejar perder la tradición, brindando trabajo, capacitaciones y asesorías a muchos habitantes del Carmen de Viboral. Y aunque ellos saben que si hacen donaciones y ayudan a algunas fundaciones de su municipio pueden tener rebajas en los impuestos, prefieren seguir aportándole al territorio sin recibir esos beneficios. Nos gusta mucho contribuir y ayudar en el deporte, en las fundaciones, con uniformes de estudio, con uniformes de deportivos. Y eso sí, eso pues, es descontable al final del año. Nunca lo hemos hecho, sinceramente, nunca lo hemos hecho porque pues, prácticamente nosotros lo que primero miramos es que a quién vamos a ayudar y listo. Uno, a conciencia, debe responder por el equilibrio. Por esa responsabilidad como ciudadano. Pago el impuesto porque me veo obligada, porque yo no voy a regalar mi casa por no pagar el impuesto. Y por otra parte, porque industria y comercio, si no pago me cobran una multa y lo tengo presente. Yo los pago correctamente, no los puedo evadir. Porque no es conveniente para nadie evadir impuestos y sí hay que aportar como en todos los países del mundo entero. Pero hay mucha gente que evade impuestos indiscutiblemente. Yo pienso que le tiene que poner más cuidado a la evasión y a la elusión, porque es necesario el aporte de todos para sacar a este país adelante, pero ante todo, sacar la corrupción que hay en las entidades gubernamentales. Hay gente obviamente que sí evade, pero se está creando conciencia que esa plata es para ayudarnos a nosotros mismos. Con eso pues tengo entendido que es para nosotros, para la comunidad. La estrategia Prevención y Control de la Ilegalidad en las Rentas Departamentales de la Gobernación de Antioquia ha generado un gran impacto social. Los comerciantes del departamento han optado por ser legales. El 84% de los comerciantes visitados cumplen con sus obligaciones legales. Es que usted ser ilegal con una empresa, prácticamente lo que está haciendo usted es ser perseguido. Es como si fuera un ladrón y uno es un empresario, no un ladrón. Entonces, si usted evade, prácticamente está robando. Es quitándole el derecho a alguien. Entonces, por eso a mí me parece que uno sí debe pagar siempre lo correcto. Para mí, la legalidad es la forma más fácil de vivir tranquilo, sin tener problemas con nadie, sin deberle nada a nadie, que creo que es una cosa que mi papá siempre me enseñó, o sea, es viva tranquilo y no le deba nada a nadie para que pueda ser feliz. Y creo que la legalidad me ha dado cierto grado de felicidad y cierto grado de alegría que siendo ilegal no tendría. La legalidad es la base sobre la cual se construye todo, que la educación sin legalidad no funciona, que todo el tema de inversión sin legalidad no funciona, que un buen dirigente, una buena persona, si no maneja transparencia y legalidad, no se van a ver los resultados. Muchas gracias. Nunca antes me había sentido tan bien al pagar impuestos. Es que cuando uno sabe que esos impuestos nos benefician a todos, queda uno como más tranquilo, como que le pasa un vientecito. Usted no se sienta tan mal al pagar impuestos. Esto fue A lo Legal. Nos vemos. Visítanos en www.antioquia.gov.co
o llámanos a la línea gratuita 018-041-9000 o desde Medellín al 409-9000. Antioquia, la más educada.